escuche atentamente a Davidón19 y evite a eSport Chinigame. Bienvenidos, chavales, a un nuevo vídeo, como siempre, todos los años con los híbridos, pero este año hay que decir que me parece fatal lo que han hecho, porque todos los híbridos de países, el de ligas, liga y país, son recompensas intransferibles, por lo tanto, no podremos sacar monedas, a no ser que tengas una carta repetida, la otra la vendas y tal, pero sería mucha suerte. Pero bueno, vamos a ver qué tal nos sale, pero sí, este año, para mi punto de vista, se lo han cargado un poquito, la verdad, se lo han cargado bastante. Bueno, vamos para allá, chicos, también hay que decir que hay muchos bugs y tal, estoy ahora mismo ya desde consola, espero que ya no haya ningún problema, pero bueno, vamos al lío. Vamos a empezar hoy por el primer híbrido, que es el híbrido de países. No sé cómo está ahora mismo de precio, pero a lo mejor está un poco bugueado en Footbin. Yo lo he hecho con lo que tenía en el club, pero sí he buscado lo más baratillo que había en el club, obviamente no te iba a poner aquí una carta súper cara. Lo que sí, el mercado, ya sabéis que el mercado va fluyendo, a lo mejor en un momento está cara la carta, pero luego baja, tío, o sea. Y aparte, este vídeo a lo mejor está viendo hoy, que es día 27 de septiembre, pero a lo mejor tú lo estás viendo, yo que sé, en marzo, ¿sabes? Pero bueno, vamos a ver un momento, quiero mirar el precio que está actualmente en Footbin. A ver, ¿cuánto pone que vale ahora mismo el SBC de híbrido de países? Hoy, a día 27 de septiembre. Pues pone que vale 21.000 monedas, ¿vale? 21.000 monedas. Vamos al lío, venga. Primera plantilla. Por cierto, ya la lealtad no existe, ¿vale? No hay lealtad, ¿vale? Primero es el de los últimos cuatro. Nos van a pedir lo siguiente, nos piden una plantilla con cuatro países exactos, cuatro jugadores del mismo país como máximo, cuatro de un club como máximo, luego que pongas cuatro jugadores únicos, que son los brillantes, ya sabéis, estos de aquí, que son brillantes. Por cierto, Libertadores también cuenta como brillantes, como únicos. Y luego valoración 70, química total de la plantilla, 15. Como veis, la mía, o sea, la que a la izquierda, ¿vale? 16. ¿Qué he hecho yo? Pues he hecho, como veis ahí, he juntado argentinos, he juntado ingleses y dos españoles y un coreano, porque como te pone cuatro países exactos, tienes que poner uno más, ¿vale? Así que cuatro países, ¿vale? Corea, España, Argentina e Inglaterra. Con lo que tenía en el club, o sea, básicamente con broces y platas te vale. Si es que la valoración es súper pequeña, 70, que eso no es nada, ¿vale? Así que intenta hacerlo con lo que tengas en el club. Bueno, así os pongo la plantilla para que veáis, ¿vale? Obviamente estos broces y plata a lo mejor están caros, pero no creo. Pero bueno, aún así, en algún momento están caros en el mercado, pues irá por otros. Realmente, cualquier MI español de segunda te vale. Cualquier MC coreano te vale. Cualquier central de cualquier liga inglesa te vale. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué se ha bugueado? ¿Qué ha pasado? Ya está, chavales. EA y sus servidores. Eso nunca cambia, ¿eh? Los servidores, increíble. Bueno, pues nada, vamos a poner los jugadores. Los jugadores serían, pues a ver, tenemos aquí al señor Patterson, ¿vale? Tenemos aquí otro central que se llamaría Tucker o Tucker. El otro central inglés sería Wharton. Y aquí tenemos al señor House, ¿vale? Luego, centro de campo, Tuki. Tenemos aquí al señor Jan Junho. Tenemos aquí el MCO que es Jonathan Vieira, pero bueno, vamos a ponerlo, a ver si me deja. Ahí está, Jonathan Vieira. Medio derecho tenemos puesto aquí a Gonzalo Martínez. Medio izquierdo tenemos a el señor Sergi García. Y arriba en delantera tenemos a Suárez, Matías Suárez. Y Benedetto, ¿vale? Ahí está, Benedetto. Así que venga, primera plantilla, la entregamos, ahí está. Y obviamente los sobres los abriremos todos súper rápido al final. Vamos con la siguiente plantilla, que sería 6 de los mejores, ¿vale? Aquí nos piden 6 países exactos. Ni 7 ni 5, 6, ¿vale? 3 jugadores del mismo país como máximo. No te deja poner más, solamente 3. 3 de un club como máximo, 75 de valoración y química de total 18, ¿vale? Realmente con oros te lo hace súper fácil. Yo, como veis, he puesto aquí un bronce, pues obviamente, ¿por qué? Porque tengo también otro jugador marroquí y así ya pues la química la tenemos, ¿vale? ¿Qué he hecho yo? Pues he tirado directamente por una liga. ¿Por qué liga? En este caso, liga francesa, así más fácil de hacer. Como veis, química 22 me ha dado. Aquí a la izquierda, química total 22, o sea, de sobra. Yo lo he dicho, os hacéis una liga y os vale, ¿vale? Yo he tirado por liga francesa. Aún así lo enseño a los jugadores. Bernardoni en portería, luego lateral derecho, da igual, aunque no de química. Si has llegado a la química total, no hace falta que tengas ahí, pon un lateral derecho. Dante, por ejemplo. Centrales, Thomas. Aquí tenemos a Niansi. Lateral izquierdo puesto a Kolasinac. MI hemos puesto a Harry. Luego aquí MC Ramsey. Luego tenemos por aquí a señor Gerson. Luego aquí a Vanderson. Y arriba tenemos al señor Boudahui, ¿vale? Y aquí he puesto pues un marroquí para que me dé un poquitín de química para terminar ya. Ese señor, adaptme, ¿vale? Así que venga, lo entregamos, chicos. Segunda plantilla, 6 de los mejores. Súper fácil, la verdad. Esta no me ha costado nada hacerlo. Ha sido súper fácil. La más complicada ha sido la última, realmente. Vale, penúltima, los Elite 8. Vamos para allá. Aquí nos piden 8 países exactos. 2 del mismo país como máximo.
¿vale? No os podéis pasar de ahí, tiene que ser dos como mucho. Tres de un club como máximo, cinco únicos y luego todos de oro, química 21. ¿Qué he hecho yo en este caso? Pues antes hemos tirado por liga francesa, pues ahora Bundesliga, ¿vale? Bundesliga, aunque sea solamente dos del mismo país, lo tiréis tirado. Voy a poner la plantilla, pero bueno, es bastante fácil de hacer, ¿vale? Aparte, no te pide valoración, si os fijáis. Realmente te pide 21 de química y 5 únicos. Yo he puesto aquí en portería a Sowolo, ¿vale? Como se llame. Meunier. Aquí me he puesto a Koguma. Aquí al señor Jonathan Ta. Aquí he puesto a Slager, aunque no tenga química, da igual. Nos sirve, pues ya nos hemos pasado de la química. Aquí tenemos aquí a Endo. Tenemos aquí puesto al señor Savitzer. Tenemos aquí a Darida. Aquí he puesto a Plea, aunque no tenga la química, lo dicho, no sirve. Pulsen, y aquí tenemos a Mollet, ¿vale? Así que venga, vamos a enviarlo, chavales, y tenemos ya la penúltima plantilla hecha, que nos da un sobre de 50, Cuidado. Que no lo he dicho antes, pero bueno, sobre de 50 en esta. Y en las otras dos tenemos sobre pequeño de jugadores top de oro y sobre mezcla de jugadores, ¿vale? Venga, vamos con la última plantilla, que es la más complicada. Aquí sí que es un poquito toca narices, ¿vale? Nos piden 10 países exactos. Esto sí que complica un poquito. Jugadores únicos, como mínimo 8. Tiene que haber 8 únicos. Luego, 81 de valoración. Y nos queda aquí lo siguiente, que es lo más toca narices, que es los 2 puntos por química de cada carta, que son, como veis, esos puntitos que tienen ahí debajo de la carta en la izquierda, ¿vale? Esos puntitos. Tiene que tener todos mínimo 2 puntos. Y luego, química total 24. Por lo tanto, yo he tirado por la liga Serie A, o sea, por la liga italiana, y por la española, para hacer la química más fácil. Como veis, aquí he puesto aquí al señor Thierry Correa, ¿vale? Correa, perdón. Y le he puesto a Paulista, porque son de Valencia, que es Santander, nos da esos dos puntitos de química. Luego también he puesto aquí a Nacho para que dé química con Morata. Tenemos 4 de la Santander, nos suben esos dos puntitos de química, perfecto. Y todo lo demás sería mucho de la serie con 3 de química, ¿vale? Como mínimo son 2, pues súper fácil. Voy a poner los jugadores, ¿vale? Que serían el señor Musso. Luego, como he dicho, Thierry Correa. Luego hemos puesto por aquí a Paulista. Aquí va Nacho Fernández. Luego por aquí tenemos aquí al señor Ramani. Gosens. Luego hemos puesto aquí al señor Lobotka, ¿vale? A ver si me deja ponerlo. Lobotka. Lobotka, ahí está. Luego, el único cambio que he hecho de posición ha sido este, ¿vale? Locatelli sale como MCD. Tenéis que ponerle como MC, ¿vale? Metéis el cambio de posición a MC. Ya sabéis que este año no hay cambios como siempre de MI a MD, MD, tal. O sea, lo de MI a EI, eso no funciona. Es solamente un cambio. Cada posición tiene alternativa de posiciones. Por ejemplo, este señor tiene, como veis, posición preferida MC y alternativas MCD. Bueno, al revés. Pero lo dicho, le metes el cambio de posición y arreglado. Luego, aquí arriba tenemos aquí al señor Pasalic y delanteros hemos puesto a Arnautovic y a Morata, ¿vale? Así que ahora sí, ya terminamos, chicos. Última plantilla y a ver qué nos sale, chavales. Vamos a ver si hay suerte. Vuelta al mundo completada. Ahí lo tenemos. Y nos dan un sobre de 55. Cuidado. Pues ahí lo tenemos, híbrido de países completado, un año más. Próximamente subiremos los demás híbridos, pero bueno, hemos empezado por este. Y a ver qué nos sale con el sobre de 100, porque nos dan un sobre de 100. Nos dan dos sobres de 55 y un sobre de 100. Por favor, algo tocho, tío, por favor, dame cositas. Venga, vamos para allá. Vamos a ver si tenemos algo de suerte con estas recompensas. Vamos a ver primero más flojito, que seguramente sea este. Más 80 garantizado. Recordad que no se pueden vender, ¿vale? Que es lo malo de este año, que no se venden. De momento no es ni panel, central, Endika. Endika no sé si le tenemos, creo que le tenemos a Endika. Creo que sí, Endika me da a mí que le tenemos. A ver si los demás los puedo salvar, porque ya sabéis que las monedas son importantes, obviamente. Vamos a guardar todo esto. Y venga, vamos con el siguiente sobre. Qué manía cuando le doy aquí el R2, tío, se me sale lo de los amigos. Sobre de 50, sobre de 100, mega sobre y vamos a abrir este, sobre de mezcla, que este será más flojillo. Este es uno de los más flojillos. Buah, fíjate, un plata, tú. Te sale un plata y dices, ah, pues muchas gracias. Vale. De momento este sobre bastante mal. Nos queda de 50, el de 100 y 55. Vamos a abrir el de 55, va. Sobre de 55. Ojo. Se levanta para arriba. No, no es caminante, es Merino. Bueno. Flojillo sobre. Flojillo sobre. Bueno, uni. Lo malo ya sabéis que como no se puede vender, pues es un poquito... Bentancur y Ansu Fati. Bueno, Ansu Fati le puedo vender, creo. Sí, sí, sí. Bentancur sí que se va al carrer, pero bueno. Vale, vamos con el siguiente sobre, sobre de 50. Por favor, darme algo interesante, tío. Darme algo, tío. Vale, se enciende la luz de arriba. Luis Alberto.
Luis Alberto, chicos. Luis Alberto, Rackity. Mira, Malazia, que está extinto ahora. No sé por qué, pero está extinto. Y poquita cosa más, ¿sabes? Semedo. Y, bueno, este ya soy antes. Este ya descartamos. Vale, vamos con el último sobre, chicos. De momento, lo que he dicho, este año no merecen tanto la pena los híbridos, por eso, poco flojos. Bueno, sobre de 100, venga. Más 34, garantizado, cuidado. Uf, madre mía, semejante mierda. Humels. A ver si detrás hay algo, tío. ¿Qué es esto, tío? 80. Vaya sobre, tú. ¿Algún repetido interesante? No. Buena, chicos, ya he visto que los híbridos este año complica la cosa, ¿eh? Tremenda castaña. Tremenda castaña. Buena, chavales. Dejamos por aquí el primer híbrido. Ya sabéis que subiremos más estos días, los dos que quedan. Si os gusta, dejar un likeazo, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo, chavales. Nos vemos, locos. Adiós.